Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a hacer una calaquita como esta. Hay diferentes modelos, he hecho diferentes estilos. Hoy les voy a enseñar a hacer una exactamente como esta. Y la intención es que esta vayan a hacer unos aretitos. Entonces les voy a mostrar cómo hice esa calaquita. Necesitamos una hilaza, puede ser hilaza de algodón, hilaza de seda, ¿sí? Y la primera lazada es esta. Ok, bueno. Okay. La aguja es número 4. Después me preguntan y se me olvida contestar esta clase de cosas. La aguja es número 4. La hilaza es hilaza de algodón número 10. Este es omega. Son unos conos de hilo que se compran. Pero también existe en esta presentación que son como unas bolitas. También es omega. Este es número 20. Bien. En esta ocasión voy a usar número 10 para hacer lo que va a ser la calaquita. Entonces, primero vamos a hacer una como lazada, ¿sí? Como moñito, solamente vamos a poner el hilo uno arriba de otro y por el hueco vamos a pasar el hilo para hacer la primera lazada, el primer punto, ¿okay? Ahora vamos a hacer 7 cadenas. La aguja se toma como si agarran el lápiz. Sí, es bastante sencillo y esto pueden empezarlo a hacer con estambre para que se les facilite un poquito más. Una, dos, ¿ven? También a mí se me sale el hilo. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Bien? Ya tenemos aquí 7 cadenas. Vamos a ir al principio de nuestra cadena. Vamos a meter y sacar el hilo. De esta forma vamos a hacer el primer hueco donde iría un ojo. Vamos a hacer otra vez 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a regresar al hueco donde escogimos unir la cadena la primera vez. Bien, ya tenemos así como que un número, un 8, un signo de infinito, no sé, dos huequitos que van a ser básicamente los huequitos de los ojos, ¿sí? Son estos dos. Bien, ahora vamos a hacer dos cadenas hacia arriba, una, dos, bien, y vamos a hacer unos pilares sencillos de una sola lazada. Son 4 pilares sencillos de una sola lazada, uno, dos, 3 y 4. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer 5, le llaman macizos, que son unas pequeñas puntadas sin lazada. Solamente agarramos el hilo y damos una puntada. Vamos a hacer 5 de estas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer la parte de abajo, donde van los primeros dientes y también donde se esboza más o menos la nariz, ¿sí? En esta ocasión son 3 columnas también, pero van a ir separadas por un pequeño eslabón. Entonces vamos a hacer una, ¿sí? Y vamos a hacer una cadena. Dos, una cadena y tres. Y ahora no vamos a hacer cadena, vamos a irnos directamente al otro hueco del ojo. Bien, de esta manera, y vamos a hacer otro pilar, ¿sí? Entonces, les recuerdo, no hicimos cadena, nada más que me quedó muy grande esta lazada, perdón, para que se vea más parejito, ¿sí? Y vamos a hacer un pilar. Y esa va a ser la nariz. Una cadena, dos, una cadena y tres. Así como el otro lado, ¿bien? Ahora vamos a hacer nuestros 5 macizos. Uno, dos, tres, cuatro
y 5 macizos. Y de nuevo 4 pilares. Esta vez pegaditos porque es la frente. Es 1, 2, 3 y 4 pilares. Una vez que hemos terminado, vamos a unir para que hagamos la frente de esta manera. Bien, les muestro cómo está, cómo se ve nuestra primera parte de nuestra calaquita. Ahí está. Son básicamente los ojos, los dientes de arriba y la nariz. Bien, ahora vamos a hacer de nuevo una pequeña cadena hacia arriba y vamos a hacer 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer una puntada muy sencilla que va a ser como un contorno y va a reforzar la parte de aquí del lado del ojo. Vamos a hacer 5 también. Solamente vamos a meter y en lugar de agarrar otra vez otra lazada, vamos a meter hasta el otro puntada. Entonces vamos a hacer 5 así. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahí está. Ahora vamos a hacer unas cadenas. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer 3 pilares. 1, 2, 3 pilares. Como lo hicimos aquí abajo, pero sin la cadena del centro. 1, 2 y 3 pilares. Perfecto. Y volvemos a hacer nuestras cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Bien. Y vamos a poner hasta acá. Hasta donde va nuestro ojo. Vamos a hacer de nuevo el contorno. Es 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5 y los macizos. 1, 2, 3 y 4 y cerramos. Bien, una puntada más y vamos a cortar nuestro hilo para, ya tenemos nuestra calaquita. Bien, espero que no haya ninguna duda de cómo se hace el cráneo o la calaquita de nuestro esqueleto. Si se dan cuenta, ya tenemos listo nuestro par de aretes. Me falta solamente hacerle su flor de cempasúchil. Los colores que se utilizan mucho en las festividades de octubre, sobre todo en Día de Muertos, son naranja o amarillo. Este amarillo tan intenso nos recuerda un poco a la flor de cempasúchil, que es muy utilizada en los altares de muertos, que básicamente la celebración de Día de Muertos es recordar a la gente que estuvo con nosotros, a la gente querida. Las familias aprovechamos para platicarle a los niños, familiares que no conocieron, a los abuelos, bisabuelos, los tatarabuelos, alguna anécdota curiosa, qué hacía el abuelo, cómo trabajaba, a qué se dedicaba, cómo era la familia, dónde vivían. Entonces realmente es una celebración no precisamente religiosa, sino es una celebración de convivencia. Y pues en lo personal, dado que soy mexicana, me gusta mucho.
Entonces, la flor de cempasúchil es muy utilizada para las celebraciones de octubre en México y es más o menos como esta, es una flor con muchos pétalos pequeños, de un amarillo muy intenso, casi naranja. De hecho, creo que hay algunas naranjas porque el amarillo es tan intenso que parece naranja. Y el morado, pues también es un color muy utilizado. Yo creo que viene más del lado de la cultura que nos heredaron los españoles, de lo que es el catolicismo, porque el morado es un color que se utiliza mucho para algunos ritos relacionados con la muerte, ¿no? En fin, entonces los colores más utilizados son este color amarillo fuerte y este color morado. Entonces, en este caso voy a hacer mis aretes con una calaquita color morada y una florecita. La florecita es muy sencilla de hacer. Básicamente son cinco cadenas, ¿sí? Y regresamos al principio. ¿Ven? De nuevo cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y volvemos a buscar el principio. Podemos hacerla acá en el aire, básicamente, porque pareciera que la estoy haciendo así como que ahí se va, o la podemos ir intercalando en el tejido de nuestra calaquita. Ya he hecho varias flores de cempasúchil, les invito a que vean los otros videos. He hecho unas un poquito más grandes, unas un poquito más chiquitas. La intención es que la flor de cempasúchil, como es muy utilizada, hay unas de papel, he hecho unas flores de cempasúchil de papel, como es muy utilizada, pues tiene cierto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiene cierta relación con la cultura mexicana, ¿no? Hasta el nombre, ¿verdad? Flor de cempasúchil. Que sí es un nombre, si no me equivoco, en náhuatl. Si no me equivoco, pero puedo equivocarme, no soy historiadora, así que. En fin. Miren, vamos a ir intercalando la florecita con el tejido color amarillo para que de alguna manera quede ya aquí. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Volvemos a bajar. Me voy a ahogar, no sé, por acá. Vamos a ir intercalándola en el tejido color morado. Y hacer varios pétalos. Espero que esta manualidad les haya gustado. Los invito, 1, 2, 3, 4, 5. Los invito a que me sigan en el blog, que me sigan en Pinterest, en Instagram, en donde ustedes gusten.